¿Qué onda, hermanos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy me encuentro con mi amigo... ¿Cómo te llamas? Jeffrey Udiel. Vamos a grabar un video que va a tratar de que... Vamos, tenemos un programa ahí en el teléfono, van a hacer preguntas y tenemos que responderlas bien. Si respondemos mal, vamos a tener que tomarnos una cucharada de este chile, que pica bastante. Sí, y vamos a hacer este video. Espero que les guste. Si les gusta, suscríbanse al canal, denle like y compartan el video para que más gente lo mire. Y ahorita nos vemos en 3, 2, 1. Bueno, amigos, aquí estamos ya con la tía Chile y vamos a jugar ya el juego. Y vamos a empezar esto. Vamos a jugar. ¿Qué animal resiste a una bomba nuclear? ¿Cien pies, cucaracha, mariposa o araña? Cucaracha. ¿Quién es, my friend? Sí. ¿Cuáles son los tipos de nomenclaturas que se utilizan en química para nombrar los compuestos? Uy, lee ahí porque está muy bien. Si está en mitad, stop. Deporte. ¿Qué equipo disputaron el tercer lugar en la Copa Mundial de 2014? ¿México, Alemania, Brasil, ¿qué? Holanda, Ecuador, Suiza o Portugal, Español? No. ¿Pay? Ah, che. Ah. Ah. Y ya que no sabía ni madre, güey. ¿Qué película no pertenece al maestro Hitchcock? ¿Vértigo, El Resplandor, Rebeca o Los Pájaros? Rebeca, dale. ¡Ah! ¡Ay, bueno! Estamos aquí, papá. Ah, ¿cuál es la canción de un poquito, papá. No estás chillando. La pica. Pico bastante. En comunicación, ¿quién es el emisor? ¿El que recibe el mensaje, el que transmite el mensaje, el médico que está transmitiendo el mensaje o el mensaje? El emisor es el que comunica el mensaje. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo soy bastante estudiante, madre. ¡Poquito! ¿Qué significa Fair Play? ¿Juego limpio, juego con garra, juego bonito o juego con el arma? ¿Qué significa Fair Play? Limpio, garra, limpio. Limpio, ¿qué ciudad? ¿Qué ciudad es conocida además de por su nombre como la ciudad que nunca duerme? Ala. The city that never sleeps. New York. Ala. Nueva York. La ciudad que nunca duerme. Dice, ¿cómo se llama la protagonista de la novela 50 sombras de Grey? Anastasia Swan, Anastasia Steele, Katherine Cavanagh o Alicia Steele. A la bien, otra vez. Otra vez, papá. Ah, qué rico. Es otra sola vez. ¿Cuál es el primer Grand Slam del año en tenis? Pup, Open, Roland Garros, Open, bueno. Aquí sí voy a perder. Igual dice verga. Grand Slam del año en tenis. Toma con él. La cerveza a mi lado, papá. ¿En qué cultura Odín es considerado como un dios mitológico? ¿Asiática, Wermer, griega o nórdica? Asiática. Asiática. A la gran. Le gusta comer el chile. Déjame decirle que son 5 veces. Si quisieras 5 veces, ese día hay nomás todo el video. Así que. Va otra vez por la tercera ronda. Y le gusta. Y ahí va otra vez. Y pica bastante. Lo masticó eso. Puta, ¿a qué club le rinde este? Ah, ya sé. A los de Chapecoense. Se murieron todos. Chapecoense. Ay, no, es pesado. ¿Cuál es el estado de Estados Unidos que tiene la montaña más alta? No. ¿Qué es eso? ¿Sabe? Texas, Alaska, Michigan o Montana.
¡Ah, madre! Nos va a las urnas. Rico, ¿eh? ¿Cuál es el nombre del primer libro de la trilogía del Señor de los Anillos? Las dos torres, el anillo, el retorno del rey, la comunicación del anillo. Me suena más el retorno del rey. El de las dos torres también. Por primera vez, perdida. Echa más. Así te caes. Fuck me. A picar. Pico, ¿sabes? Sí. Yo creo que era paga de este. Rico, ¿eh? Sí. ¿Quién era Pancho Villa? Ah, está fácil. Un agricultor panameño, un narcotraficante chileno, un narcotraficante colombiano, un revolucionario de México. ¿Quién era Pancho Villa? Un revolucionario de México. ¡Ah! La ganó el güey. ¿Qué equipo ganó la final del mundial conocida como el Macanazo? Brasil, Argentina, Uruguay o Colombia. El Macanazo, Brasil. Brasil. Sí, Brasil. ¡No! ¡Uruguay! 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 ¡No mames, güey! ¡Ah, shit! No, ya no quiero jugar. Tantos países, mismas raíces, baby, que juntos vienen a cantar. ¿Cuál de estos mundiales ganó Italia? Italia 34, todas son correctas. Francia 38, España 80. ¿Seguro? Sí. No. Todas son correctas. ¡Ah, sí! ¡Bien! ¿Cuál es la ciudad que está en medio de dos continentes? Moscú, Moscú, Estambul, Roma, Vaticano. ¿Cuál es la ciudad que está en medio de dos continentes? Ah, está fácil. ¡Che, buena parte! Está poquito te sirvo, ¿eh? Ya ni picante le siento. ¿Cuál de estas sagas son películas? Divergen, Divergente, Los de Nave, todas son las anteriores o Correr o Morir. Ya perdió, papá. Esta fue la última. Esta fue la última. Oh, sí. Qué pico, puto. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, no olviden darle like, suscríbanse otra vez, activa la campanita para que no les caiga notificación de cada vez que yo subo un video. Espero que les haya divertido, espero que por lo menos más de una sonrisa, denle un like. Le agradezco a mi amigo Jeffrey Gubier por ayudarme a grabar el video del día de hoy. Al camarógrafo David Morales, voy a salir una foto de él aquí. Y ya saben que algo que quieras decir ahí a la gente, algo que quieras decir para que más tarde lo mires en el video. No. ¿Qué? No hago libros. ¿Ah? No hago libros ahorita. ¿No haces libros? Nada más después. No haces libros. espero que les haya gustado el video. Nos vemos a la próxima y goodbye. Chao. Ahora no encuentro esas perras que me decían en la cara que no llegaría ni a hacer la mitad de las cosas que tengo logradas. Pero ahora siento pena, la gente se equivocaba. Ninguno sabía que tengo un estilo perseverante que nunca aprendí.